¿quién acabas de encontrar? Encontramos a Wilker. Hola, soy Silvana, muchos ya me deben de conocer. Soy estudiante de medicina veterinaria y mi canal se llama Wildcare y todos son súper bienvenidos a mi hermoso canal de mis preciosos cuidadores. El día de hoy traemos una pequeña sorpresa. Vine no sola, sino con tres amigos más desde Mérida, Yucatán. En esta parte tenemos el stand. Platícanos, ¿en qué stand están ustedes? Ok, nosotros nos encontramos en el stand número 39. Estamos literalmente en la mera esquina de la parte de la entrada principal de todo Animalia. Súper bien, ahora sí muéstranos qué ejemplares traes, qué accesorios traes. Bien, en este caso tenemos un poco, por esta parte tenemos todo lo que viene siendo. En esta parte tenemos la sección de citácidas, que es todo. ¿Una foto? Siendo... Una pequeña foto para sacarlo. Porque... Ok. En esta parte tenemos lo que viene siendo toda la parte de enriquecimiento ambiental en cuestión de citácidos, que son todos los loros. Tenemos juguetes, perchas, tenemos algunas escaleras que igual puede funcionar. Tenemos alimento, tanto el especializado como croquetas, como lo son semillas, ya son todas las duras. Contamos igual con las pecheras especiales para citácidos. Hamacas, que también puede funcionar bastante para reptiles. Contamos también, trajimos algunos ejemplares desde de Pet Zone y de Menisgeckos. En este caso tenemos a geckos leopardo. Si quieren, lo voy a poner. Vamos a ver qué geckos trae, amigos. En este caso tenemos algunos geckos leopardo. Las fases más básicas, en este caso tenemos a los Maxnose y tenemos a la primera. Esta es una Snow Lemon Frost. Esta es una hembra. ¿Sí? Se los presentamos, ella es un Snow Lemon Frost, está evaluado en 15,000 pesos. También contamos con el macho lo tenemos. Lo tenemos por aquí, es un poco más pequeño que la hembra. Están en cuestión de colores y la genética de los Lemon Frost son una belleza. En verdad yo estoy impactada con el caso del macho. Está muy bonito. Muchísimas gracias. Contamos igual con los mandarín tangerín. En este caso es nuestro querido amigo de Menisgeckos. Estas son hembras igual de él. Contamos con envíos a toda la República, ya sea por envíos o por vía aérea. Traje igual playeras de Wildcare, pueden adquirir aquí las playeras de Wildcare. Y en este caso contamos con la asesoría completamente gratis en cualquier reptil o mascotita que ustedes tengan. También tenemos algunos camaleones, tenemos solo un low mind, el resto son camaleones de vela normales. Tenemos pogonas, en este caso tenemos dos que son de exhibición y tenemos disponibles de ese lado alrededor de 7 pogonas, desde las nominales que están en 1,000 pesos hasta la más cara que son de 8,000 pesos, que son una Hypo Red. Hay puros animales muy vaya, bastantes bonitos. O sea, a mí la verdad es que me encantó este el emo, la verdad está muy bonito de ese color, casi no he visto por acá esos. Sí, estoy en esto, entonces. Bastante contaditos. Creo que vale la pena ese tipo de ejemplares. Así es, y de hecho en este caso esta mandarín tangerín, si no me equivoco, trae un head, que es la primera vez que están sacando en México, y mi compañera Gilda Gómez lo logró sacar ya de manera visual, que es el Noir B. Está muy bonito, la verdad. Pues ahora sí que traes ejemplares muy bonitos, muy padres. Amigos, ya vieron dónde está. Está literalmente entrando de animal en la esquina. Pueden ver toda la clase de ejemplares, puros ejemplares de calidad y bastantes accesorios, inclusive para sus loros. Mucho enriquecimiento ambiental. Este está en 400 pesos. Silvana, muchas gracias por este tiempo. Esperamos, te mando un mensaje o algo para quedar. Igual le hacemos una entrevista por videollamada o algo. Perfecto. Silvana, muchas gracias, amigos. Adiós. Sigan su canal, está muy bueno. Los espero. Hola, ¿qué tal, bicheros y bicheras de Más Reptil? Nos encontramos a nuestro amigo y colega, Tony RL. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, ¿cómo están todos? Y un saludo, ¿eh? Aquí vamos llegando, la verdad, pues desde la mañana estamos aquí. Hay demasiada gente. ¿Cómo has visto todo el evento? ¿Cómo has visto los ejemplares y demás? No, oh, hay ejemplares bien hermosos. Hay unos pitones, o sea, lo que son grandes, ¿eh? Y pues hay uno que otro famoso aquí también. Y de hecho vimos a varias estrellas, inclusive creo que está Miguel García por acá, amigos. Ahorita lo vamos a ver, para que salga también el Más Reptil, obviamente.
¿Has visto algún ejemplar? ¿Crees que vayas a comprar alguno? ¿Cómo ves? Pues ahorita ando viendo en eso, qué ejemplar comprar, y vamos a ver qué es el nuevo ejemplar nuevo para el canal. Vamos a ver qué tal ojitos y qué nos llevamos a casa, ¿no? De hecho, pues está muy padre, bro, pues te invito a que sigamos visitando. Digo, aquí nos vamos a estar viendo todavía otro rato. Sí. Primera vez que conozco a mi colega ya físicamente, nos ubicamos por Facebook, por redes sociales, ya saben. Pero pues es la primera vez que nos conocemos ya en persona. Entonces vamos a dar una vuelta, amigos, y vamos a ver qué hay más, ¿no? Sí. Gracias, Tony, por estar en el canal. Hola amigos bicheros de Mar Reptil, aquí estamos con nuestro colega. Con el colega Timo, mucho gusto. Entonces, Timo, muéstranos qué traes. Mira, nosotros traemos plata, joyería, que está inspirada en la naturaleza, en especial en los reptiles. Yo soy un gran fan de reptiles. Yo tengo un montón de cosas en mi casa y de ahí llegó la inspiración de hacer joyería para fans de reptiles. Tenemos aquí varios tipos de serpientes, por ejemplo aquí ese anillo de pitón bola, ¿no? Que es como el animal más favorito de muchos que andamos en eso. Tenemos los camaleones aquí, que también son muy detallados, ¿no? Es de lo que para mí es importante, de que trabajamos cosas que se ven natural, ¿no? ¿Y esto tú lo exportas, lo creas aquí en México? ¿Cómo está? Lo trabajamos, tenemos un taller en Taxco, lo trabajamos aquí. Normalmente lo estamos exportando, pero hemos tomado la oportunidad de participar aquí en Animaya y ofrecerlo también a un público mexicano. Súper bien, muy bien. Sí. Es misauria.com. Misauria.com, exactamente, aquí nos encuentran. ¿Es una empresa que viene de México? ¿De dónde viene? Es una empresa alemana-mexicana. Alemana-mexicana. Sí. Acaban de decir algo muy importante, que es una empresa alemana-mexicana. Sabemos que, por ende, los alemanes tienen que hacer materiales de lujo, de muy buena calidad. Son bien hechos para trabajar. Es que en Taxco tenemos unos artesanos excepcionales. O sea, tenemos gente que tiene como capacidades para trabajar ese tipo de joyería, que es de otro nivel, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando nuestra mercancía que llevamos a Alemania. Eso es un poder junto entre mexicanos y alemanes para sacar todo eso. Muchas gracias, amigo. Un gustazo, amigo. Igualmente. Gracias, amigo.
¿Qué tal, amigos? Estamos igual aquí otra vez en Animalia, en la temporada de otoño, y ahora estamos con nuestro amigo Dr. Snake, que nos va a enseñar los ejemplares que tiene, las fases que trae. Y pues cuéntanos, amigos, ¿qué es lo que tienes ahora? Amigos, ¿qué tal? Pues bueno, la verdad es que ya nos queda muy poco. Estas son crías, pues 2021. La verdad es, fueron aproximadamente 120 las animales que nacieron este año. Si te das cuenta, ya quedan que 3, 6, 7 serpientes. En realidad, estas serpientes que tenemos al momento, como son machos y no hay albinas, la mayoría de la gente se orienta mucho por las albinas. Pero en realidad estas fases que tenemos en este momento están muy, muy chulas, tienen un potencial bueno. Estamos manejando y nos quedan, todos los que ves aquí son machos. Ese es otro tema de por qué la mayoría de la gente quiere hembras, porque las hembras crecen masivas, ¿no? El macho va a crecer un poco menos, yo lo veo como una ventaja para la gente que no quiere animales tan grandes. Digo, tenemos Marvel, tenemos Phantom Tiger, Head Mocha, Motley Tiger Platy, Phantom Platinum, Head Indo Caramel, Tiger Head Mocha, Marvel y una Golden Child Orange Glow. Es lo único que nos queda, pero en realidad ya tenemos ahí para el próximo año igual algunas cosas cocinándose bien bonitas. Y pues bueno, si tú te das cuenta, a pesar de ser lo que sobra, por así decirlo, son animales espectaculares, ¿no? Y con una jarga genética bien, para alguien que tiene un proyecto bien específico, están bien, bien, bien. Ya. Y bueno, de los ejemplares que tienes ahorita, de estos que están aquí exhibidos, ¿cuál sería la joyita de tu criadero, pues? Mira, creo que la joyita se la acaban de llevar, si te das cuenta ya no está. Costaba 45 mil pesos y pues era por algo, es única en México este animalito, era una Phantom Super Tiger Platinum 100% Head Mocha Purple, y pues ya se fue. Mira, otra que estaba muy padre era la que estaba aquí, pero de las que tenemos aquí yo podría decirte que esta Phantom Platinum Head Mocha Purple es una chulada, creo que de estas es la que más me gusta, y se me hace raro que no se haya ido porque tiene un color como amarillo limón, medio verdoso, no sé. Sí, y de hecho esa genética pues produce super phantoms, animales leucísticos, ¿no? Puedes producir caos, que también están solicitando mucho. El platinum, que es un hipomelanismo, le da un tono muy, muy atractivo. Okay. Sobre la video que estamos viendo, el patrón es, ¿cómo se podría manejar ese patrón? Sí, mira, esta es una combinación de tiger. Cuando tú cruzas el tiger con el phantom, hacen ese patrón completamente diferente. O sea, no se parece ya al tiger y ya no se parece al Phantom solo. Entonces ese combo hace una combinación bien agradable. Que el papá, este heredó la genética del papá. El papá es igualito, pero pues ya es un animal de 2.5 metros. Amigo. Bueno, ahorita digo, siguen en las ventas, amigos. ¿Qué tal, amigos bicheros? Miren qué acabo de encontrar acá. Es un caimán enano de ojo negro. Es una belleza, la verdad. Tiene totalmente el cuerpo y la carita de un prehistórico. Pueden observar simplemente sus ojos, son hermosos. Inclusive la forma de cómo tiene el cuerpecito es una gran belleza, amigo, la verdad. Pueden apreciarlo. Este ejemplar es de Optimus Pythons. Aquí lo pueden encontrar, amigos. Más reptil. Es de Optimus Pythons, amigo. Sí, un ratito, estamos viendo los ejemplares, la verdad, muy padres, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo han estado? Bien, gracias, bien. Aquí. Qué bueno. Pasamos a ver a este hermoso prehistórico que tiene todo el ensamble, la verdad. Normalmente soy 100% creador, no compramos ni revendemos, solo estos nos llegaron en cambios, entonces... Ya. Pues... A ver si no, son... se quedan para mí. Sí, la verdad. Bastante calidad que vendes, ¿eh? Digo, hemos visto algunos ejemplares y muy bonitos todos. Gracias. Tienen buenísimas recomendaciones, la verdad, Optimus Python, buenísimo. Gracias. Creador mexicano. Sí, pues este año fue nuestro año. Argus, Salvatos, Retix, Burmeses, Bola, Gecko, Surcata, tu proyecto, mi amigo. ¿Qué gusto? Javier González de Hotel La Zamora. La Zamora. De mascotas en Monterrey. ¿Cómo crees? Que lo sigan ahí. Súper bien. Se van de vacaciones. Padrísimo. ¿Tienen Instagram? Sí. Ok. Instagram, para seguirlo, amigos. La Hotel La Zamora. Las mascotas. Hotel Mascotas La Zamora. Sí. Ok. Le falta todavía de crecer a este, ¿no? Como un metro, ¿no? Sí. El palpebroso. Sí, un metro y medio. Bastantes bonitos. Pero ya, mismo tiempo.
¿Y ahorita qué, cómo lo manejan la alimentación? 100% pesos. ¿Sí? ¿Qué le das? Pesos vivos, la tarde, lista. Bueno, la lista sí en trozos. Carpa. ¿La carpa? Carpa. Órale. Ajá, chiquitas. Lo barato que se encuentre, pero no golfis y esas cosas no. Es que los golfis son como que más parásito, ¿no? Tienen, sí, un poco más de parásito. Sí. Charales ya para la llenar la muela nada más. Sí, nada más. Charales no, hombre, no te llena nada. Entonces, pero se comen muy bien los pedazos de lisa. Órale. La verdad es que sí está muy muy bonito. Pero pues tú sabes que estos no comen enfrente de ti. Sí, son tímidos, sí, ¿no? Y luego ya come solo hasta que te empieza a agarrar confianza. ¿Qué tan cierto es el estrés cuando los manipulas? Sí, sí se estresan, apenas lo agarras, abre la boca y te quiere estar mordiendo. No considero tanto yo que sea un animal para manejo y contacto. Sí recomendaría mucho más un alligator para alguien que quiere hacer contacto o educación ambiental o algo grande y con niños. Obviamente sellado el hocico, pero esto sí someterías al animal bajo mucho estrés. Ah, okay. Sí, se estresa mucho menos un ali. Pero, ¿y este, el alligator, qué crece más, no, que el enano todavía? Es el caimán más grande del mundo. Ajá. ¿Cómo se llama el que tiene la trompa delgadita y larga? Gavial. Gavial. Órale. ¿Y ese, su comercio es legal? No. No hay. Existen pansos gaviales comercializables. Ah, ok. No recuerdo el nombre de la especie, del falso gavial. Se parece mucho. Ajá. Pero no es gavial. Los gaviales son, si no me equivoco, del río Nilo en Egipto, por ahí África. Sí, no son tan comunes. Y están bien protegidos. Ajá, exactamente. Bien, bien peculiares, hermosos. Me encantaría uno, claro. Sí, es, pero que es tan chido. Sí los he visto aquí en México, falsos gaviales. Yo los llegué a ver, pero como dos o tres nada más, o sea, no... No recuerdo los precios. No. Sabía que no le iba a comprar, porque... Sí, pero... no, pues es más cuidado, pues sí. Sí. No, la verdad es que muy buenos ejemplares. ¿Tus playeras en cuánto las estás dando, amigo? Las playeras en 250. 200 la de Sauron. Esta es nuestra mejor mascota. Mi dragón, Salvator. Ay, que luego lo sacas a pasear, ¿no? Sí, a veces. Pero Andrea hizo un diseño ahí de imagen a mano con colores así psicodélicos. Quedó muy padre. Bueno, amigo, muchísimas gracias. Sí, para servirles. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias.